Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupal, lexan, tamatagic, textechan, guau, nosehuawi, ipan, muxuntegu, ipan, degeman, panigedis. Inicia la transformación en el caserío El Mozote. El presidente Nayib Bukele informó que se invertirán más de $32 millones en obras de reparación para las familias de las víctimas y sobrevivientes de la masacre. Por 40 años, los gobiernos de ARENA y FMLN dejaron en el olvido a las víctimas de la masacre en El Mozote, instrumentalizándolos con fines inescrupulosos. El Salvador destaca entre los países menos afectados por el COVID-19. Las estrategias implementadas por el gobierno han sido de las más efectivas en el mundo, incluso replicadas por países con similares características. A nivel internacional, varios tornados en Estados Unidos han dejado más de 70 fallecidos solo en la ciudad de Kentucky. Las autoridades se encuentran buscando a sobrevivientes y evaluando el total de los daños. Iniciamos con el detalle de la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, inició con la transformación integral del caserío El Mozote en el municipio de Meanguera, Morazán, iniciativa que consistirá en dignificar la vida de los habitantes del lugar luego de 40 años de abandono y olvido por parte de los gobiernos anteriores. El mandatario salvadoreño anunció una millonaria inversión para el desarrollo de esta zona. Esta demolición simboliza el inicio de la construcción de un nuevo caserío El Mozote, en el epicentro de la masacre más brutal de Latinoamérica. El presidente Nayib Bukele anunció una inversión inicial de más de $32 millones en obras de reparación en El Mozote y zonas aledañas. Aquí pues han pasado 8 presidentes y nunca se hizo nada. Yo no voy a ser el noveno. Mediante la inversión será construida una plaza gastronómica, un centro urbano de bienestar y oportunidades cubo, de 3 pisos y un anfiteatro, un puesto policial, clínica geriátrica, club del adulto mayor, canchas de básquetbol y fútbol, planta de tratamiento de aguas negras y la restauración del centro histórico. También queremos garantizarle, como les dije hace un año, que sus hijos, sus nietos y ustedes mismos tengan calidad de vida. Porque lo que queremos al final es eso. Sí, recordar el pasado para que no vuelva a pasar. Pero tenemos que ver hacia el futuro también. Estas obras de inversión social muestran que los compromisos adquiridos por el presidente Bukele desde el inicio de su mandato se están consolidando para beneficio de las víctimas y dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a responder por los hechos ocurridos en el pasado y que, por cierto, en gobiernos anteriores nunca lo hicieron. Está bien, fíjese, para nosotros, porque nosotros ya vamos para esa edad de que ya no podemos ni hacer ni para nosotros la comidita.
Está bueno, el señor presidente está ayudando bastante y gracias a Dios por él estamos acá. Sería una ola expansiva, la cual beneficiaría a todas las comunidades que están al entorno de nosotros, y esto también probablemente nos contribuya mucho económicamente, porque también la economía es indispensable para el progreso de una comunidad. Solo la Dirección de Obras Municipales destinará 28 millones de dólares para intervenir 15.000 metros cuadrados en beneficio de los caseríos El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Jocote Amarillo y Toriles. Donde hace 40 años lo que trajeron fue balas, el gobierno del presidente Nayib Bukele ahora destina una millonaria inversión para contribuir al desarrollo y sobre todo a la reparación de los daños generados en las víctimas de la masacre de El Mozote. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y nuevamente llegará felicidad en esta Navidad a los niños del caserío El Mozote. En su visita a esta zona de Morazán, el presidente Nayib Bukele anunció que su gobierno enviará por segundo año consecutivo juguetes a la niñez. El gobierno elaborará un listado de los regalos que en esta Navidad desean recibir los pequeños. Yo también. Vamos a volver a mandar regalos de Navidad como la vez pasada. Y ojo, yo la vez pasada les dije que iban a escoger el regalo y escogieron el regalo y Santa les llevó el regalo a cada uno, que escogió cada uno. Poco difícil la logística porque era, pero así fue. Y otra vez va a ser así. Y durante casi 4 décadas, los gobiernos areneros y FMLNistas, incluso las juntas revolucionarias, dejaron en el olvido y abandono a las víctimas de la masacre. De hecho, llegaron al punto de instrumentalizar para fines políticos el sufrimiento y el dolor que dejó el crimen en la zona norte de Morazán. En nombre del Estado salvadoreño, pido perdón. Esta es una de las peticiones más falsas registradas en la historia reciente de El Salvador. Pido perdón a las madres. El expresidente, prófugo y nicaragüense Mauricio Funes, derramó lágrimas frente a las víctimas de la masacre El Mozote, mientras se enriquecía con el dinero de los salvadoreños. De él surgen responsabilidades. Y por si fuera poco, también su gobierno destinó 20.000 dólares a un informe militar que concluyó que el ejército debía conservar la memoria y honores a Domingo Monterrosa, el teniente coronel acusado de dirigir la masacre en El Mozote y sitios aledaños. La gestión de Salvador Sánchez Serén solo instrumentó para fines políticos a las víctimas de la masacre perpetrada por el batallón Atlacat en diciembre de 1981. A pesar de que Sánchez Serén afirmaba ser un revolucionario, su administración no trascendió de reparar calles y unidades de salud en esta zona. Además, ambos gobiernos FMLNistas negaron el acceso a los archivos militares para abonar a la investigación judicial con el fin de sancionar a los involucrados en este hecho atroz que dejó cerca de 1 millar de víctimas mortales. Desde el paso de las juntas revolucionarias, los gobiernos de Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, no existió una verdadera restauración ni reparación hacia las víctimas de la masacre del Mozote. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. En más información, el analista político Walter Araujo se refirió a las múltiples solicitudes hechas por la ex encargada de negocios de los Estados Unidos al presidente Nayib Bukele y las califica como una acción injerencista. Según el analista político Walter Araujo, es preocupante e inaceptable que la ex encargada de negocios de los Estados Unidos, Jean Mains, buscara interferir en el proceso judicial contra el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, al solicitar la liberación de quien está siendo procesado por varios delitos como negociaciones ilícitas. Es totalmente inaceptable para un país que venga una funcionaria diplomática de un gobierno extranjero a pedir que se libere a una persona que está siendo procesada. Aseguró que Mains, desde que regresó al país, ya venía con una agenda injerencista al solicitarle al presidente Nayib Bukele la no reelección del fiscal general y no tocar a personas como Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez. Que no se reelija el fiscal general de la República, que no lo reelija. Si el fiscal lo elige la Asamblea Legislativa, se creen su mismo discurso y llegan a esta matonería política internacional e injerencista.
Entre otras de las solicitudes hechas por Mainz al mandatario salvadoreño, está el detener los arrestos de personas implicadas en los sobresueldos, como los casos de los exfuncionarios del FMLN capturados por actos de corrupción. Y hay una recua del listado grande que falta todavía, que van a ser procesados por recibir los sobresueldos. Y varios prófugos también. Son prófugos, o sea, es inconcebible, es inconcebible el acto de matonería. Según Araujo, es importante no acceder a las solicitudes, ya que la independencia del país no está a la venta, como lo aseguró el presidente Nayib Bukele. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y el presidente Nayib Bukele compartió un video mediante sus redes sociales para explicar la razón por la que su gobierno lucha ante cualquier enemigo que intenta frenar la nueva historia que escribe El Salvador. El mandatario salvadoreño publicó: "Hay quienes me preguntan por qué sigo luchando contra tantas cosas, contra tantos enemigos y ahora contra poderes mundiales que jamás pensé tener que enfrentar. Cuando me lo preguntan, esta es una de las razones con las que les contesto. El amor y el cariño del pueblo", escribió el mandatario. Donde él me vio, me abrazó, y entonces yo sentí una gran emoción porque él me abrazó por 3 veces, y yo pues me siento muy feliz. Y él es una persona que se siente un cariño para la gente humilde, porque nosotros somos humildes, pero él no tiene distinción de personas, él ve a los que tienen dinero, tanto como a los pobres, lo ve por igual. Es una persona que merece todo nuestro amor, nuestro respeto y nuestra admiración. Y por cierto, el gobierno del presidente Nayib Bukele entregó sillas de ruedas, prótesis y órtesis. El objetivo, eliminar barreras de acceso y movilidad en la zona occidental del país. Esta acción es impulsada por el despacho de la primera dama para brindar servicios de rehabilitación a todas las personas con discapacidad. Estamos en el Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, en Santa Ana precisamente, donde tenemos nuestra sede del taller de órtesis y prótesis. Estamos en coordinación permanente con Bienestar Social. La donación se hizo gracias al trabajo articulado entre el despacho de la primera dama, el ISNA y el CONAIPD. Y se realizó en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se la brindamos de una forma oportuna, se la brindamos de forma gratuita, en este caso prótesis transfemorales que hemos entregado esta mañana, así como otras ayudas técnicas como sillas de ruedas. Gracias al trabajo articulado que realizamos como gobierno, pues hemos coordinado con el ISRI y este día pues muchos de nuestros usuarios han sido beneficiarios con ayudas técnicas que van a mejorar considerablemente la calidad de vida de esos santanecos. Las personas beneficiadas agradecieron el apoyo de las instituciones para eliminar las barreras de acceso y movilidad. Por gracia de Dios, yo les agradezco a todos ustedes y a Dios, porque ya ha sido una bendición. La necesitaba porque ya la que yo tenía ya estaba bien deteriorada, estaba bien oxidada y la tijera ya estaba como queriéndose cortar, y cuando yo manejaba la silla me quedaba aquí lo de la silla, el mojo de la silla ya me quedaba en mis manos. Esta es la primera entrega que se realiza luego de la apertura del taller de prótesis en Santa Ana. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y el programa Enlaces con la Educación continúa visitando cada municipio del país. En esta ocasión le presentamos los testimonios de familias beneficiadas con computadoras en Santa Ana y San Vicente. Los padres de familia y estudiantes del municipio de Chalchuapa en Santa Ana se suman a los beneficiados con la entrega de computadoras. He recibido la computadora de mi hijo y se nos hará más fácil la hora de que él pueda estudiar. Y pues nos costaba mucho en el teléfono para que él pudiera hacer tareas. Y ahora, gracias al presidente, pues se nos hizo más fácil. Dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por tener esto, ¿verdad?, para mi hijo. Y muy alegre, muy contento, pues ya que uno no alcanza de su bolsillo, ¿verdad?, para poder obtener un aparato de esto. También recibieron el equipo tecnológico estudiantes del municipio de San Ildefonso en San Vicente.
con las computadoras que traen internet se me va a hacer más fácil para ella sacar sus estudios. Hay veces que me preguntaban, ¿tienes computadora? Y yo les decía no, y ahora que las tengo voy a decir que sí, y sí me siento bien alegre. Realizar sus tareas y aprender mejor, porque ellos nunca han tocado una computadora en sí y va a ser propia. Los estudiantes podrán explorar las guías educativas, los programas, usar internet y prepararse para el próximo año escolar. El programa Enlaces con la Educación busca eliminar la brecha digital en todo el sistema educativo público del país. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Salvador es ejemplo del mundo en el manejo de la pandemia. En el ranking de países de América Latina y el Caribe, que ha sido publicado hace tan solo unos días por un prestigioso sitio digital especializado en informes y estadísticas mundiales, se puede confirmar cómo el pulgarcito de América es el menos afectado por el COVID-19 gracias a las estrategias que implementa el Ejecutivo. Al visitar el sitio web de Estatista, se puede visualizar que la lista de los países más afectados a causa del COVID-19 la encabeza Brasil, con 22.118.782 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Y el último de la nómina es la isla de San Cristóbal y Nieves, con 2.787 contagios. El Salvador se ubica muy por debajo de la tabla, con 119.803 positivos al virus. Le siguen la mayoría de las islas, que cuentan con poblaciones que rondan los 52.000 habitantes. Por ende, destacan en el ranking de las naciones menos afectadas por el coronavirus. El Salvador deja demostrado que el buen manejo de la pandemia implementado por el gobierno central ha sido efectivo. En el proceso de inmunización, por ejemplo, el país ya cuenta con el 70% de la población vacunada. Con ello se superó la meta propuesta por la OMS para este año, lo que permitió a las autoridades de salud ceder las vacunas del mecanismo COVAX a otros países que lo necesitan. Resultado de esa efectividad en el manejo de la pandemia es que además destaca entre los países con más crecimiento económico e histórico al cierre del 2021 pese a la pandemia, dejando un 10,3% del Producto Interno Bruto. Estos son logros reconocidos por organismos internacionales. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y la nueva variante del COVID-19, denominada Omicron, ha encendido las alarmas en todo el mundo. Diversos países han doblegado sus medidas de bioseguridad, mientras que la OMS ha recomendado a todos los ciudadanos que deben completar con los esquemas de vacunación para combatir el avance del virus. Alemania ha aprobado la vacunación obligatoria para el personal sanitario y personas adultas mayores, dentro de las medidas que se contemplan ante la presencia de la nueva variante. Las autoridades han informado que los 16 estados federados que componen el país cierren bares y prohíban grandes celebraciones. Mientras que el Reino Unido enfatiza el uso de la mascarilla y la complementación de los esquemas de vacunación. Según científicos, las dosis de refuerzo podrían tener una eficacia aprobada en un 70% contra la variante Omicron. Las autoridades de Israel y España han confirmado el cierre de sus fronteras a extranjeros, medida que será prolongada hasta el 22 de diciembre, debido al incremento de casos de la nueva variante. Las autoridades de salud de Israel han dispuesto que se mantendrá la obligatoriedad de cuarentena de al menos 3 días para quienes entren al país. España también alargó sus reglas sanitarias. La obligación de cuarentena será extendida hasta el 26 de diciembre para todo pasajero procedente de un país africano, considerado como de alto riesgo por la variante Omicron. Nora Moreno, Noticiero El Salvador. El COVID-19 sigue afectando a toda la región. Los casos siguen a la alza y provocando incremento en el número de contagios. Guatemala reporta hasta la fecha más de 16.000 fallecidos. Le sigue Honduras con más de 10.000 decesos, mientras que en Costa Rica los casos reportados también van en aumento. Las víctimas mortales desde que la pandemia llegó a ese país son 7.332. Panorama similar vive Panamá. Los decesos ya superan los 7.000. Los
nuevos casos activos también ya suman 3,018. Y ahora regresamos con información de nuestro país. Comandos de Salvamento lanzó el plan de emergencia, el cual se implementará durante las festividades de Navidad y fin de año. Para ejecutarlo, tendrán desplegados a nivel nacional más de mil voluntarios, 50 ambulancias y equipos de rescate listos ante cualquier eventualidad. Socorristas de comandos de salvamento llegaron de inmediato al lugar para atender a las personas lesionadas y rescatar a las que quedaron atrapadas dentro del vehículo. Un aparatoso accidente de tránsito se generó en las cercanías del Parque Centenario en San Salvador. Vamos, tranquilo, bebé, te vamos a llevar al oficial. ¿Qué es lo que tiene? ¿Presente? Vamos, tiene una hemorragia sangrante. Hemorragia sangrante. Producto también, pues, de la mala manipulación de la pólvora, ya que iban jugando con la pólvora dentro del vehículo y eso hizo pues que a la hora de la explosión se accidentara el vehículo, colisionando pues con un árbol, dejando como resultado 6 personas lesionadas. Para recuperar a las víctimas atrapadas entre los hierros, utilizaron equipo hidráulico y autónomo. Posteriormente los trasladaron hasta los centros asistenciales más cercanos. El conductor que iba manejando pues bajo las bebidas embriagantes se ha encontrado pues envases de cerveza dentro del vehículo, ¿verdad? Y esto pues lamentablemente vino a terminar en una tragedia. Se han participado un total de 30 elementos, rescatistas y asistentes de primeros auxilios avanzados para poder atender dicha emergencia. Este fue un simulacro que socorristas de comandos de salvamento realizaron como parte del plan de emergencia que implementarán en este fin de año. Para ello ya están equipados con más de 50 ambulancias y 1,000 equipos desplegados en diferentes puntos del país. Por medio de estos simulacros nosotros medimos la capacidad que nosotros tenemos de respuesta en tanto en tiempo como en equipo y recursos humanos. El llamado por parte de comandos de salvamento en estas festividades de Navidad y de fin de año es a manejar con precaución, ya que las principales causas de los accidentes de tránsito son las bebidas embriagantes. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. En otro orden de información, la ministra de Economía, María Luisa Jayem, visitó este sábado una feria de emprendedores en un centro comercial de Santa Tecla. En ese lugar son expuestas más de 60 marcas nacionales que ofrecen diversidad de productos. Todo es hecho a mano. Los artistas de la industria creativa se congregaron en un centro comercial de Santa Tecla. 60 emprendimientos nacionales expusieron sus productos de arte, textil, calzado, gastronómicos y hasta accesorios para mascotas. Estamos brindando nuestros diferentes productos en los cuales ustedes puedan tomar estas opciones, calzado artesanal, entre otras diferentes opciones para que puedan disfrutar. Productos para charcutería, para decoración del hogar, tenemos también para corte. De hecho, estas tablas se pueden utilizar para, tienen bastantes usos, se pueden utilizar para cortar cualquier tipo de alimentos. Te invitamos para que vengas, tenemos degustación, es un ambiente familiar con todas las medidas de bioseguridad. La ministra de Economía visitó la Feria de Emprendedores, quienes de hecho han tenido el acompañamiento técnico y económico del gobierno para fortalecer sus negocios. Algunos de los microemprendedores con los que hemos tenido la oportunidad de conversar esta mañana han tenido el acompañamiento de instituciones tales como CONAMIPE, y con este apoyo han podido lograr ese sueño de expansión y de exportación. Mediante la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE, en conjunto con la Cancillería, se trabaja con las casas comercializadoras para abrir espacios de exposición y venta de los productos de las MIPES salvadoreñas. Nuestro objetivo como gobierno es apoyarles a incrementar sus ventas locales, pero también que cada día podamos ver más micro y pequeñas empresas poder exportar sus productos y posicionar El Salvador en todo el mundo. El gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por apoyar a este sector económico no solo con incentivos, sino también con asesoría técnica para que sus ganancias crezcan y sus productos sean comercializados también fuera del país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Internacionales.
Y varios tornados en Estados Unidos han dejado más de 70 fallecidos solo en la ciudad de Kentucky. Una tragedia que también ha dejado daños materiales. Las autoridades se encuentran buscando a sobrevivientes y evaluando el total de emergencias y daños. Estados Unidos enfrenta uno de los momentos más críticos debido a la fuerza de los vientos y la lluvia ocasionada por tornados en varias regiones de ese país. Según el Centro de Predicciones de Tormentas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, hasta el momento son 32 tornados los que han tocado tierra en las últimas horas en múltiples estados del país. Los primeros informes indican que los tornados han afectado varios estados, incluidos Tennessee. Solo en Kentucky se han reportado más de 70 víctimas mortales. El gobernador de esa localidad mencionó que la ciudad de Mayfield, al oeste de Kentucky, también presenta un escenario devastador. De igual forma, al menos 2 docenas de tornados se han movido a través de los estados del sur y medio oeste de Estados Unidos en las últimas horas, dejando muerte y destrucción a su paso. El clima en las zonas afectadas ha provocado que diversos frentes fríos también se hagan presentes en ciudades como Arkansas, Missouri, Indiana e Illinois. Las autoridades sanitarias se encuentran atendiendo emergencias desde ayer por la noche y en horas de la madrugada de este sábado. Nora Moreno, Noticiero El Salvador. Empresarial. Metro nació un 6 de diciembre de 1991 con grandes retos por cumplir. Uno de ellos, el de posicionarse entre las mejores cajas de crédito del país. 30 años después, se ha convertido en un referente financiero que ofrece servicios de calidad a sus clientes. Nos posicionamos en la caja de crédito número 10 de las cajas de crédito del sistema en rentabilidad. Somos la caja número 13 de las cajas más grandes del sistema federal. Somos la caja que tiene una cobertura contra riesgo y estamos en una posición 4. Eso no es pura casualidad. Kametro forma parte de la red del sistema Fedecrédito. Cuenta con 52 mil socios accionistas, 5 millones de capital sociable y con 33 millones en depósitos, fruto de la confianza de sus clientes. Eso la coloca dentro de las entidades del sistema Fedecrédito más grande. Kametro está dentro de las más grandes. Y el sistema Fedecrédito igual ha crecido en estos 18 o 20 años últimos. Ha crecido. Hoy tenemos más de 3.500 millones de activos. Y la Kametro ha sido un baluarte importante en este crecimiento. Caja de Crédito Metropolitana agradece a todos sus socios y clientes que han brindado su confianza durante estos 30 años, en donde ha podido ofrecer soluciones financieras a microempresarios. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia. Blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupal, Lexan, Tamatagic, Textechan, Wang, Nusewawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Pangigedis.